¿Qué está pasando en la calle? Dale. Porque esto está pasando ahora. Angie, contanos dónde estás. Inda, mira, acaban de cortar Mate de Luna y Chiclana, ¿sí? Por lo que ya habíamos anticipado, la obra que se está realizando en el puente peatonal de la Mate de Luna, la colocación de los losetas que están realizando en el día de hoy, hace minutos nomás acaban de cortar esta mano de la avenida Mate de Luna que va desde el este hacia el oeste, así que ya hay desvío de tránsito. La gente que ingresa al centro todavía lo puede seguir haciendo porque la otra mano no está cortada, por lo menos hasta el momento. Para que se entienda cómo va a ser un poco el corte, vamos a mostrar un poco de la obra que están realizando, de qué se trata esta colocación de losetas, y estamos en este caso con el ingeniero Leandro Sánchez Llanos, quien está a cargo de la obra. Y nos va a mostrar los avances que van realizando y el trabajo que van a realizar en el día de hoy. Buen día, ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ingeniero, bueno, va a haber cortes de tránsito alternativos durante todo el día y estamos viendo, bueno, esta colocación de losetas que están haciendo. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo van avanzando a lo largo de todo el puente? Sí, ¿qué tal? Sí, en el día de hoy tenemos programado levantar las losetas. Bueno, con asistencia de la grúa, las losetas son muy pesadas, así que decidimos por una cuestión de tiempo realizarlo con una grúa para que sea más dinámica la colocación de las losetas, y a medida que avancemos iremos liberando parcialmente el tránsito sobre Avenida Mate de Luna. La idea es cargar 25% de las losetas en este estribo, en el estribo norte, y 25% en el estribo sur. Decidimos cortar a esta hora por una cuestión de evitar los embotellamientos en las otras calles, pero calculo que entre hoy y mañana va a estar el corte, o sea, va a haber una alternancia en los cortes. A medida, claro, que nosotros avancemos. A medida que la grúa se va metiendo, ¿no?, ahí en la avenida, y van rellenando todas las partes de las losetas. En algún momento entonces será corte de los dos lados, ¿no? Porque sí, va a tener que estar la grúa en el medio. Seguramente cuando llegue al tramo central de la viga, del puente, perdón, es una viga para mí, seguramente cuando estemos posicionados en el centro del puente, el corte va a ser total sobre las dos manos de Avenida Mate de Luna. Bien, ingeniero, ¿con qué pudieron avanzar durante el último fin de semana? Ahí vemos también, ¿no?, ya la estructura del ascensor, ¿eso sabes más o menos cuándo llegaría? Sí, durante el fin de semana, bueno, pudimos avanzar con todo lo que sería los accesos de la parte norte y los accesos de la parte sur. Ya estoy a la espera de la estructura del ascensor para que posteriormente se pueda instalar el ascensor. Tengo entendido, bueno, que entre hoy y mañana me llegaría la estructura del ascensor, y también tengo que colocar una chapa de revestimiento en la parte inferior de los descansos para que la gente de la empresa civil pueda realizar el llenado de la losa, porque no todo el puente lleva loseta. Hay puntos, hay determinados puntos en donde sí o sí va una losa, queda un encofrado perdido, y bueno, justamente tengo que revestir ese encofrado perdido. ¿Los demoró un poquito el tema de la lluvia, que no fue tanta, pero por ahí para la obra incomoda un poco? ¿Siguen con el plazo final que habían estimado en algún momento, que era para el 9 de julio? Sí, el día domingo y el día de ayer, bueno, hubo una llovizna persistente, medio molesta, que sí que impidió el avance normal de los trabajos, pero se pudo avanzar. Y en cuanto al plazo, sí, estamos trabajando para que la fecha del 8, del 9 de julio, tratar de llegar a esa fecha. Como somos varias empresas y son es un alcance, es una obra bastante compleja, la idea es llegar entre todas las empresas a esa fecha. O sea, estamos trabajando tanto la empresa a la que pertenezco y a las otras empresas para poder llegar a esa fecha. Bueno, perfecto, todo encaminado entonces. Muchas. Sí, hasta el momento sí. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por favor, gracias a vos.
Bueno, ahí lo escuchábamos, Gaby Inda, al ingeniero Leandro Sánchez Llanos, a cargo de esta obra del puente peatonal, nos mostraba un poquito lo que los avances que están realizando, la colocación de los losetas que están haciendo durante el día de hoy. La grúa se va a cruzar intermitentemente durante todo el día por la avenida Mate de Luna y por eso son los cortes de tránsito. Nos explicaba que estos pisos son muy pesados y por eso deben subirlos con la grúa. Y bueno, vemos la gente, ¿no? La gente con los arneses arriba que de a poco los va colocando. Estiman que van a trabajar durante todo el día de hoy y tal vez algunas horas durante mañana a la mañana. Así que, bueno, estos son los avances, así van realizando esta obra del puente peatonal de la Mate de Luna y como ya veíamos, chicos, ya empiezan los primeros cortes, ya está cortado en Avenida Mate de Luna y Chiclana en este caso. En algún momento van a cortar la avenida y calle Pellegrini, que es del otro sentido. Bien.